Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 8 virtual. Este día estamos finalizando nuestra semana 2 de Excel Intermedio. Es para mí, como siempre, un gusto poderlos tener acá. Decirles que este día deben de haber finalizado con todas las participaciones dentro de lo que es el aula virtual, ya que todavía para los que no lo han hecho, van a tener el día de mañana para poderse poner al día. Y también decirles que el día sábado, Inglés Corporativo hace una revisión de todas sus participaciones que correspondan en este caso a sección 2. Si usted ya inició sección 3, porque recordarles que usted puede ir a su ritmo habilitando cada una de las secciones y revisando toda la información. Lo importante es que usted al finalizar el curso haya finalizado las 4 secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Ustedes se han dado cuenta que cada semana, y en este caso algunos días de la semana, nosotros estamos muy pendientes de poderles estar recordando de ingresar a lo que es el aula virtual, de decirles la forma en cómo usted tiene que llevar su progreso dentro de lo que es el aula virtual. Y lo más importante también poder estar ingresando a las clases síncronas que tenemos cada día. Este día, miren, les comparto acá, estamos ya en lo que sería nuestro último tema, que hace referencia en este caso a un tema de índice, pero no es índice que, no, que es el que nosotros conocemos, sino que es una función llamado índice. Este día ustedes van a ver las dos formas en las cuales nosotros podemos utilizarla, ya sea en este caso como matriz, que sería su forma básica, y de referencia, cuando nosotros tenemos más de una matriz en la cual nosotros queremos encontrar ese valor. Esta sigue siendo en este caso una función también de búsqueda, la cual automáticamente colocando la sintaxis yo obtengo resultado. Pero esta función es como un poco más avanzada, ya que se puede utilizar de diferentes formas y ella tiene un criterio que es obligatorio. Los paréntesis se deben de cerrar. Si no cerramos el paréntesis cuando estamos trabajando referencia, nos va a arrojar una advertencia de error. No sería un error porque no nos dejara pasar para poder continuar y obtener resultado, sino que es un error de advertencia donde me dice, Vanessa, no has cerrado el paréntesis, lo voy a hacer de mi parte, pero recuerda que los paréntesis deben de cerrarse. Entonces, hoy vamos a aprender dos formas, en este caso, diferentes de poderlo utilizar. Espero que ya tengan descargado lo que es la plantilla que se encuentra dentro del aula virtual. Los primeros dos ejercicios son referente a eso para que quede un poco más claro y, como siempre, pues compartirles otras formas en las cuales nosotros podemos utilizar, llevando siempre una secuencia de lo que ustedes ya aprendieron en el aula virtual con lo que vamos a ver esta noche. Tenemos nuestro último foro de participación que se encuentra abajo de lo que es el video, donde la docente muestra paso a paso cómo poder trabajar este tipo de referencia en lo que es la función índice. Y la pregunta de este día dice, ¿cuáles serían las dos formas de poder utilizar la función índice en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda ir respondiendo. También invitar a todos aquellos que todavía no han dado respuesta a los foros de esta semana a que lo puedan hacer. Siempre estoy pendiente de poderles dar también mi respuesta para que ustedes puedan ver que los he leído. Y de la manera que ustedes pueden ver es que yo les coloqué ahí agradeciéndoles la respuesta que han dado sobre la pregunta que se coloca cada día. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, para que ustedes puedan ver la forma en cómo podemos trabajar esta función. Vamos a explicar y desarrollar lo que son tres ejercicios y al final, como siempre, invitándolos a que puedan ir participando en el foro y en todas las actividades que se encuentran dentro de lo que es nuestra aula virtual.
Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de la función índice cuando necesiten encontrar elementos de una base de datos. Hemos venido esta semana trabajando con funciones las cuales lo que hacen es poder encontrar exactamente ese valor que nosotros requerimos en una celda para que sí nuestra vida laboral pues, se vuelva un poco más rápida a la hora de poder encontrar elementos. Esta función, ese día ustedes la van a ver en su forma básica intermedia, pero ella tiene una forma avanzada, en donde los criterios que se utilizan en este caso, en esta función, podemos también colocarlos con otras funciones. Entonces ella ya en ese momento, en su forma avanzada, cumple el objetivo de que, aunque nosotros estemos colocando otras funciones, puede ser buscar V, podría ser en este caso una coincidencia sobre el valor, en él siempre vamos a tener en este caso lo que sería el resultado, tomando en cuenta los criterios de sintaxis que tiene esta función. Muy bien, miren, vamos a iniciar siempre con la parte de la teoría y dice acá que índice o la función índice devuelve un valor a la referencia a un valor desde una tabla o rango. Tenemos dos formas para poder utilizar esta función índice. Si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celda, consulte forma de matriz. Y si desea devolver una referencia a las celdas especificadas, consulte forma de referencia. Ahora bien, miren, si esta función lo que hace es que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada, dice que si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, esta palabra es bastante clave porque ustedes la han venido viendo. Bueno, para los que están desde Excel básico, la palabra no adyacente es una palabra que se repitió mucho, ya que es importante poder ubicar estas palabras técnicas a la hora de poder utilizar una función. Y ya que habla en este caso como un índice de referencia, cuando dice no adyacente a la selección de la referencia, quiere decir que nosotros podemos utilizar más de una matriz para poder encontrar ese resultado que nosotros queremos. Entonces, la sintaxis para poder utilizar esta función es referencia de número, en este caso, referencia de número de fila, el número de columna y en este caso el número de área. Dice que el formulario de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Referencia obligatoria. Dice que es una referencia o uno o varios rangos, en este caso de celda. Si va a escribir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Si cada área de referencia contiene solo una fila o una columna, respectivamente, es opcional. Por ejemplo, use índice de referencia del número de columna para un argumento de referencia con una sola fila. Fila de número. Dice que es obligatorio. Dice que es el número de fila en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y columna de número es opcional. Dice que es el número de la columna en el argumento de referencia desde la que se devolverá una referencia. Y tenemos el área de número que igualmente puede llegar a ser opcional, donde tenemos que seleccionar un rango de referencia al que devolverá la intersección. ¿Qué pasa acá con esta función? Si ustedes ven, el número de columnas y el número de filas es importante en ella. Ustedes ya están orientados a reconocer cuál sería un número de columna y un número de fila a la que hace referencia nuestra matriz. Pero acá también es importante. Yo siempre voy a decirles algo y esto es importante.
conocer Excel o llegar a ser experto no quiere decir que también nosotros tengamos como esos pequeños trucos que nos ayudan y nos facilitan a realizar acciones. Por ejemplo, yo soy una usuaria que si a mí me están hablando de la función índice, lo primero que pienso es para poder ser más efectivo esa solución que yo voy a tener o ese resultado, voy a colocar los valores numéricos en cada uno de ellos, ya se los voy a presentar con los ejercicios que les traigo, porque de esa manera yo puedo indicar rápidamente 4, 5, 6, pónganse a imaginar que sea una referencia de 8 columnas, 9 columnas, en vez de estar yendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces mejor hago más fácil a la hora de realizarlo, en donde puedo colocar los valores numéricos. Cuando estamos hablando de este tipo de matriz, son matrices bastante grandes, en donde yo necesito localizar esa información específica que me pide, en este caso mi jefe, para poder obtener ese resultado que yo quiero. La parte de poder utilizar índice de referencia, cuando nosotros tenemos más de una matriz, es como la que más se utiliza ya en lo que es nuestra vida laboral. Ahora bien, miren, cuando hablamos de forma de matriz, lo que hace es que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz, seleccionado por los índices del número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante, en este caso matricial. ¿Qué me está diciendo la teoría? Que sobre una sola referencia de matriz que yo tenga, es ahí donde yo voy a encontrar el resultado que yo quiero. Para ello, nosotros tenemos índice y si ustedes ven, acá cambia, porque debo de colocar primero lo que sería la matriz. Ah, buenas noches, Josué. Buenas noches, Ángel. Perdón que acá se me oculta la barra de Zoom y no había visto. Muy bien, entonces la forma de matriz de la función índice en este caso tiene los siguientes argumentos. Matriz, esta es obligatoria, sería la primera selección que nosotros vamos a hacer porque es un rango de celdas o una constante de matriz. Acá pónganse ya a pensar, entonces quiere decir que si es una matriz, si es una selección de un rango, quiere decir que yo puedo también guardarlo y solamente ir colocando el nombre. Acá ustedes ya deben de empezar a pensar diferente de todo lo que vienen aprendiendo. Cada función, siempre digo, tiene un granito que nos hace pensar más a la hora de crear una función. Y todo lo que vamos aprendiendo no es de retroceder y quedarnos hasta ahí, sino que también poder utilizarlo. Eso les va a ayudar mucho de todo lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Si lo hice para la función buscar, en donde yo podía crear una selección y poder obtener el resultado solamente teniendo guardado el rango, igualmente acá también tiene todo el permiso también de poderlo realizar. Entonces tenemos, fíjense, si matriz contiene solo fila, solo una fila, una columna, el argumento de número o de columna es opcional. O sea que si mi matriz solamente tiene una columna o en este caso tiene una sola fila, son opcional. Si matriz tiene más de una fila y más de una columna, solo se usa en este caso lo que sería el número, tanto de la fila como de la columna, para que devuelva una matriz de toda la fila y de una columna de matriz. Ahora bien, fila es obligatorio, a menos que la columna esté presente, seleccione la fila de la matriz desde la cual devolverá un valor. Si la fila, en este caso, se omite, la columna, en este caso, va a ser necesaria. Columna de número, ya en ella dice que es opcional. Selecciona la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor. Si la columna, en este caso, el número de columna, se omite, debe de ser, en este caso, necesario lo que sería la fila. Tomemos en cuenta algo. Yo considero, y se lo digo como usuaria de Excel, que si él coloca una sintaxis de una función, siempre tratemos de poderla utilizar completa. Y creo que esto ya se los he mencionado. Acá tenemos omitir, pero esa lectura que estamos haciendo debemos de comprender en qué momento vamos a omitir. Si yo vengo
como su docente y les enseño, aprendiendo a omitir, entonces ustedes se van a acostumbrar de esa manera. Cuando ya esté en su vida laboral y usted considere que en ese momento usted puede omitir, hágalo. En mi caso, yo voy a tratar de explicárselo completa la sintaxis para que usted pueda orientarse qué es la utilización para lo que es el número de fila y el número de columna a la hora de crear esta sintaxis en esta función. Vamos a ver qué tenemos más. Permítanme que se me ha ocultado acá. Muy bien. Vamos a pasar entonces en este momento a los ejercicios. Comparto en ese momento mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar, que me encuentro en otra computadora. Entonces no voy a hacer que no puedan ver. Me dicen, por favor, si pueden verlo. Sí, sí se puede. Gracias. Muy amable. Muy bien, miren, vamos a iniciar. Gracias, gracias, muy amables, les agradezco. Gracias, Pedro. Vamos a iniciar de una forma, en este caso de matriz. ¿Considera usted que si vamos a realizar las funciones, siempre vamos a iniciar con la parte básica? Entonces, acá se nos hace más fácil poderla utilizar, porque está indicada la información que nosotros requerimos. Y fíjense acá, miren, importante esto. Colocar un valor numérico para poder identificar más fácil el número de fila y columna no lo hace a usted, no experto en Excel. Quitémonos eso. Usted siempre va a buscar todo aquello que usted considere en Excel que es importante poderlo utilizar. Y si se hace más fácil, en vez de ir a contar, poder colocar los valores numéricos, está bien. Porque acá, bueno, primero porque les quiero explicar que tenemos también dos formas de poder, en este caso, crear la selección. Una de ellas, y creo que ya para los que vieron el video se pudieron dar cuenta, que se puede solamente seleccionar lo que serían el rango de celda que contiene la información. En mi caso, yo siempre trato de seleccionarlo todo, pero ¿qué pasa cuando seleccionamos también lo que sería nuestra fila que contiene nuestros encabezados? Ella siempre va a ser fila 1 en el conteo que vamos a hacer para poder realizar esa búsqueda. Entonces, fíjense. Yo tengo columna 1, 2, 3, 4, 5. Ya ustedes ya saben que independientemente en qué columna nos encontremos, desde donde inicia la información, desde ahí parte la columna número 1. Y en filas, yo he colocado los valores numéricos de 1 a 10. Por ejemplo, si buscamos la lógica solo de seleccionar, comenzaría desde 1 hasta la fila. Perdón, hasta lo que sería la información hasta 9. Pero acá, agarrando los encabezados, entonces tomamos desde lo que sería fila 1 hasta llegar hasta la fila 10 sobre el cuadro que nosotros tenemos acá de información. Acá los ejercicios, como siempre, los cuadros son bastante pequeños. Si vamos a tomar valores numéricos para poder colocar, es porque esa matriz puede llegar a tener hasta 120, 140 filas. Y entonces, si me piden que de esta manera utilice la función índice para poderlo encontrar, podría ser muy fácil para ustedes trabajar esta función. Pero a la hora de ir a buscar la fila, póngase a imaginar 120, en qué momento voy a estar contando 1, 2, 3, 4, 5. Y más si no se encuentra así como está acá creado, que comienza la fila desde, en este caso, número 7. Entonces, no. Debemos de buscar siempre todas aquellas alternativas. Y eso no lo hace a usted que no sepa Excel, sino que al contrario. Esas son las alternativas que nosotros tenemos para poder encontrar mejor lo que es el resultado. Ahora bien, leamos qué dice acá. Miren, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Acá está todo exactamente digitado para lo que nosotros vamos a trabajar. Pero
Recordemos que en nuestra vida laboral jamás nos van a poner qué es todos los pasitos de seguir para poder obtener resultados. Claro que no va a ser así. Ya es por eso que les traigo un tercer ejercicio donde les coloco las palabras claves que ustedes deben de empezar a pensar cuando estamos hablando de esa función y que en su momento solamente nos dicen qué es lo que quieren. Y de eso nosotros automáticamente tenemos que sacar qué a lo que hacemos referencia en ese momento para poder obtener eso. Entonces, fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a colocar lo que sería la función índice y entonces acá creo que lo logran alcanzar ver que tenemos las dos formas, forma de matriz y en este caso de referencia. Si ustedes ven para esta función, ha colocado de primero matriz porque me dice Excel, se te hace más fácil poderlo encontrar de esta manera. Y tenemos en este caso de índice, cuando nosotros tenemos referencia, es en este caso más de una matriz. Cuando hablamos de la palabra referencia dentro de lo que es Excel, o ya para este tipo de funciones, estamos hablando más de una matriz. Eso lo van a poder ver ustedes también en Excel avanzado. La palabra referencia va a ser siempre a los argumentos de más de una matriz a la hora, en este caso, de efectuar. Entonces, yo voy a seleccionar mi matriz acá, completa, como ustedes alcanzan a ver acá. Y entonces tengo desde B7 hasta F16. Nuevamente, volverles a recordar. Si solamente sería un resultado que nosotros queremos sobre la información, entonces no vamos a colocar ninguna referencia, sino que lo colocamos exactamente así. Ahora bien, miren, voy a colocar punto y coma y entonces ahora me pide el número de fila. Vamos a leer nuevamente, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, o sea que me está diciendo número 3 referente a esa matriz, punto y coma en la segunda columna. O sea que acá debo de colocar el número 2. Tanto las columnas como las filas siempre van a hacer referencia a lo que es el valor numérico. Entonces acá, fila número 3, columna, en este caso número 2. Voy a cerrar en este momento mi paréntesis y entonces quiere decir que cuando yo dé enter, quiero que puedan ver que automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Columna número 2, en este caso fila número 3, ahí pueden observar que es la cantidad en este caso que me sale. Esta función tanto se puede utilizar de esa manera, como también, como les vuelvo a repetir, tenemos ya la forma avanzada de poderlo hacer. Pero, es por eso que ustedes están aprendiendo Excel intermedio, están aprendiendo esta función, porque este día ustedes van a lograr entender qué hace esta función, cómo trabaja esta función, qué es lo que busca esta función, qué son los argumentos que tiene esta función. Ya cuando ustedes se vean en Excel avanzado, que ustedes ya lo vean en una sintaxis bastante grande, ya no se va a tener que explicar, miren, esta función hace esto, sino que ustedes ya van a entender qué es lo que hace dentro de las demás funciones anidadas, la función en este caso 1. Entonces, ¿qué está haciendo? Tenemos en este caso lo que es nuestra matriz. En ella vamos a colocar el número de fila y el número de columna a la que hace referencia el valor que queremos en esta celda. Y en este caso, ahí se encuentra la cantidad de 2000, que igualmente, ya les señalé, es donde se encuentra también dentro de mi matriz. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar la función índice en su forma de matriz o matricial? ¿O tienen alguna consulta? Me queda claro, ingeniero. Disculpe, Gracias, profe. gracias. Muy amables. Les agradezco. Recordarles que, Disculpe, sí, díganme, díganme. profe. En el video, cuando le explicaba a la docente, tomaba en cuenta, usted lo tomó en cuenta desde el encabezado, ¿verdad? Así es, así es.
Y ella lo tomaba desde donde empezaban los nombres hasta donde terminaban. Así es, así es. Esas son las dos formas de poder utilizar. Pero yo les voy a sugerir siempre, un valor numérico no hace lo contrario de lo que va a encontrar, no lo va a hacer nunca. Pero las referencias de los encabezados a veces son bien importantes dentro de Excel. Y acostúmbrense siempre que si la función le permite poderlo hacer, háganlo. Hágalo porque cuando ya usted crea cadenas de funciones y usted se acostumbró solamente a seleccionar los valores, puede llegar a tener un error. Porque puede ser que dentro de la función que usted está colocando él no entienda o no comprenda. Entonces, el encabezado es una guía en Excel. Y ustedes lo han venido viendo con las funciones. Por ejemplo, el día de ayer que teníamos la función buscar H. Si yo no agarro el encabezado para que él entienda que había un parámetro de valores numéricos de 500 hasta 999, si yo no agarro el encabezado, él no entiende qué es lo que quiero encontrar. Entonces, por eso es importante. Tal vez en su momento la función me determine poderlo trabajar así, pero igualmente, si yo me vengo acostumbrando a los encabezados, si no me hace nada y me va a efectuar siempre resultado, haga. Como sugerencia se los digo, porque de eso les va a ayudar siempre a que al final, pues ustedes estén obteniendo resultados y no nos quebremos de repente la cabeza pensando, pero si todo está bien, si la sintaxis está bien, ¿en dónde estoy fallando? Entonces, como les vuelvo a decir, ese paréntesis de venirlo cerrando, 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 es lo que nos ayuda ya en su momento cuando estamos efectuando ya sintaxis bastante grandes, de que no se nos olvide el paréntesis a la hora de utilizar o de cerrar en este caso la función. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá, miren, vamos con el siguiente ejercicio. Dice acá, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Entonces, vamos a igualar acá. Voy a colocar la función índice y en este caso nuevamente vuelvo a seleccionar. Recuérdense que igualmente podemos guardar esta matriz, se nos va a hacer más fácil cuando ya estamos más abajo, solamente colocar. En este momento yo lo sigo trabajando así. Voy a colocar en este caso punto y coma y me está diciendo que corresponde a la quinta fila, que sería el número 5, punto y coma, cuarta columna, que en este caso sería el número 4. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Cuarta columna de la quinta fila o quinta fila de la cuarta columna. Pueden observar que ahí se encuentra ya el resultado que nosotros tenemos acá. Esta cruz que estoy creando de selección les ayuda mucho a poder identificar. Nosotros, cuando estamos aprendiendo Excel, queremos entender que ese es el resultado que nosotros vamos a obtener. Posiblemente tenemos miedo de que nuestro jefe a la hora de estar revisando vea que hemos cometido un error. Entonces, miren, esto les ayuda mucho a poder identificando que acá no voy a venir a contar uno, dos, tres, sino que identifico ya quinta fila, columna número 4, y con ella pues estamos identificando más rápido ese valor que estamos obteniendo acá. Aunque nuestras matrices sean bastante grandes, pues igualmente les sugiero, esta es una buena técnica a la hora de saber que cabal o exactamente ese resultado que nosotros queremos tener en esa celda se está cumpliendo acá. Entonces, si ustedes ven, ahí está, índice, seleccionamos nuestra matriz, número de fila, número de columna para poder obtener nuestro resultado. Gracias, Manuel, gracias, muy amable. Bueno, vamos al último, voy a, ay, perdón, perdón. Muy bien, voy a igualar, voy a colocar la función índice, nuevamente realizo la selección, coloco punto y coma y entonces leemos. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y en este caso de la segunda columna. Vamos a cerrar nuestro paréntesis, vamos a dar enter. Y estamos obteniendo el resultado de lo que sería la segunda fila
y nuestra segunda columna. Ahí pueden ver que también he colocado con el mismo color al que hace referencia a la celda de combinación que tengo ahí para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Pueden darse cuenta acá que cuando nosotros queremos encontrar un valor dentro de lo que sería una matriz, el indicador de fila, y en este caso de la columna, es el que nos va a ayudar a poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Entonces, esta sería la forma en la cual yo puedo utilizar la función índice en su forma de matriz. Continúo acá. Muy bien, fíjense acá, miren. Tengo ahora lo que corresponde la función índice en su forma de ref o referencia. Yo tengo dos referencias, también poderlo decir, tengo dos matrices acá. Cuando nosotros tenemos en nuestra empresa que hay diferentes sucursales, queremos buscar esa información. Todo igual puede ser la misma representación de, en este caso, de mis encabezados, tal vez los nombres pueden llegar a cambiar. Y en este caso, pues igualmente los valores numéricos. Dentro de esa función, que es su forma intermedio, nosotros podemos utilizar la función índice de referencia. Entonces acá, nuevamente, miren, en el ejercicio nos han colocado lo que sería la información que requieren en esa celda. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Vamos a analizar primero, es importante antes que ustedes puedan efectuar siempre una función. Si ustedes no han sido los creadores de los cuadros de datos, poderlos siempre ver que no haya ningún error, que las cantidades en este caso tengan las personalizadas, que en este caso pues está el signo de dólar, que la información igualmente se encuentre clara dentro de la búsqueda que nosotros vamos a hacer, que la coincidencia con lo que nosotros andamos buscando igualmente puede hacer que aquí me estén poniendo columna, que busquen la columna 6 y dónde tengo la columna 6, el colocar los valores numéricos me está dando hasta la columna número 5. Que me estén diciendo, mira, en la fila número 12, 13, y la fila llega hasta la 10 sobre información, y entonces no concuerda con lo que me están pidiendo. Entonces, me voy a poner a hacer la función porque me creo experto en que sí puedo trabajarla. No. Debo de analizar primero qué es lo que tengo y de ahí crear la función. Siempre revísele, si usted no la ha creado y usted no está experto en conocer qué es lo que va a evaluar o lo que quiere como resultado, revise siempre. Mira, pero es que me dijiste que eran 16 filas, pero acá solamente hay 10, para que ya el compañero compruebe que sí, yo lo voy a efectuar con gusto, pero igualmente tiene que concordar con lo que me están diciendo. No que la efectuamos y mira, pero es que aquí no hay. Sí, hasta después que ya estuve haciendo cuando le dije, sí, no te preocupes, yo lo voy a hacer. No, siempre revisemos antes, preguntemos, tenemos todo el derecho de preguntar a qué corresponde en este caso esta información, si puedo cambiar los datos, si puedo colocar acá solo para referencia a los valores numéricos. O sea, todo está dispuesto a que al final pues nosotros estemos entregando un buen resultado cuando estamos creando lo que es la función. Entonces, fíjense acá, miren, tenemos venta de año 1, que hace la representación a la información que quiero, y tengo ventas de año 2. Entonces, si analizamos, año 2 corresponde en este caso a nuestra segunda referencia que tenemos acá. Ahora bien, vamos a empezar, igualo, coloco en este caso la función, y ahora miren, vamos a hablar de referencia, de número de fila, de número de columna y en este caso número de área. En su forma intermedio, las funciones de Excel
debemos de entender a la hora de poderlas, en este caso, trabajar. Y cuando hablamos de referencias dentro de una función, debemos de colocarlas entre paréntesis. Y voy a hacer un recordatorio acá. Cuando ustedes aprendieron a crear funciones, y más la parte de operadores, perdón. Cuando ustedes aprendieron a utilizar operadores, se recuerdan que en ellos teníamos pasos a seguir. Número uno, todos los paréntesis anidados se evalúan primero. Después los paréntesis, después en este caso exponenciación, multiplicación, división y por último suma y resta. En este orden evalúa si nosotros las tenemos todo. Si no, entonces solamente tengo paréntesis, evalúa lo que está dentro del paréntesis y después pasa a multiplicar, a sumar, resta. Igualmente, esta función en su forma intermedio dice que nosotros debemos de colocar entre paréntesis, si ustedes vieron en la teoría, decía entre paréntesis, las referencias que nosotros tenemos de nuestras matrices. Entonces, ¿qué voy a hacer? Abrí el paréntesis, acá pueden observar, y voy a crear la primera selección. Recordarles acá, miren, venta, la celda combinada de venta año 1 no entra dentro del conteo que tenemos de fila, sino nuestros encabezados que serían estos que se encuentran aquí. Selecciono, coloco en este caso punto y coma, y voy a ir a seleccionar la otra referencia o mi segunda matriz, que sería esta que se encuentra acá. Ya que tengo acá, es obligatorio cerrar en este caso mi paréntesis. Si yo no cierro el paréntesis acá, entonces me va a efectuar lo que sería un error. Entonces, ya cerré el paréntesis de lo que son las referencias. Voy a colocar el punto y coma como que estuviera creando una matriz y coloco punto y coma para poder continuar con la sintaxis de la función. Ahora me dice número de fila, entonces vuelvo a leer acá, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Entonces sería número 3, punto y coma de la segunda columna, entonces sería número 2, punto y coma, número de año, que corresponde en este caso al número de matriz. El orden que nosotros hagamos de selección, ese va a ser el orden que ha tomado Excel. Nuevamente, Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Lo primero que encuentra a la izquierda, ese va a ser el número 1 y después en este caso el número 2. Si tuviera más de una matriz, fuera el número 3 y así sucesivamente. Entonces acá voy a colocar número 2 nuevamente. Aunque acá hay una comparación entre el primer número 2 y 2, ya se debe de entender que es fila, columna y referencia en este caso del área o el número de área. Voy a cerrar mi paréntesis. Esta sería la sintaxis que nosotros debemos de utilizar cuando estamos hablando de índice de referencia. Voy a dar enter y ustedes pueden ver acá, me posiciono aquí, que hacemos referencia a la columna número 2, que sería esta que se encuentra acá. Y en este caso de la tercera fila. Y ahí pueden observar que el resultado en este caso concuerda con la información que yo tengo ya en la celda. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo sí tengo una pregunta. Fíjese que no comprendí muy bien lo del final cuando dijo el número de área. ¿Me ayuda, por favor, con eso? Con gusto.
Cuando hablamos del número de área, a lo que hace referencia a la sintaxis, es en este caso el número de la matriz que nosotros queremos obtener resultado. Nosotros tenemos dos matrices. Tenemos venta de año 1 y venta de año 2. Entonces, ¿qué nos pide acá el ejercicio? Del año 2. Entonces, quiere decir que al haber seleccionado la primera de venta de año 1, entonces sería la primera referencia. Y después, al seleccionar, así como se encuentra acá dentro del paréntesis, venta de año 2, sería la segunda referencia. Entonces, si me está pidiendo del año 2 que corresponde acá, ese va a ser el número que yo voy a colocar. Si, por ejemplo, sería año 2, pero yo la tengo en la tercera, si yo tuviera acá tres referencias de matriz, entonces colocar ahí número 3. El número de área, Entendido. así es, el número de área va a ser el número que corresponda a las matrices que usted haya seleccionado acá dentro del paréntesis. Muchas gracias. Ahora sí. Con Gracias. gusto, Silvia. Muy bien, entonces acá al darle enter, pueden ustedes observar que yo tengo en este caso acá lo que sería la cantidad. Vamos a este siguiente ejercicio. Busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la tercera columna del año 1. Entonces voy a igualar, voy a colocar en este caso índice. Voy a abrir mi paréntesis importante. Creo la primera selección, punto y coma para poder separar. Selecciono la segunda acá. Y en este caso voy a cerrar mi paréntesis. Ahora coloco punto y coma. Pueden ir sellando también a la barra de fórmulas si no alcanzan a ver por el color que tengo de fondo. Y dice acá, miren, de la segunda fila, o sea, número 2, punto y coma, de la tercera columna, número 3, punto y coma, número de área va a corresponder en este caso a lo que sería número 1. En esta acción, yo voy a colocar acá número 1 y fíjense, no voy a cerrar el paréntesis. Recordando. Cuando yo creo, por ejemplo, la función que buscar, la función suma, yo no es necesario, función max, min, contar, contará, no es necesario cerrar el paréntesis, Excel me lo cierra. Si ustedes se dan cuenta, Excel cierra el paréntesis al final. Pero si yo doy enter acá, no lo va a hacer. Aún así que sea el último paréntesis, no lo va a hacer. Entonces, fíjense acá, miren, esto es importante poder leer dentro de lo que nosotros estamos efectuando. Siempre, si nos aparece un error, lea qué dice y entendámoslo. Hemos encontrado un error en escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo, o sea, ya me la corrigió. Ustedes ven, ahí está índice B7F16, B20F29, 231 y me ha cerrado el paréntesis. ¿Desea aceptar la corrección? O sea, ya para estas funciones, Excel ya no solamente trabaja en poder cerrármelo, ya no me lo permite, sino que al tener entre el inicio un paréntesis de apertura y de cierre que tengo entre lo que serían las referencias o las matrices, acá es obligatorio. Esta es una advertencia, pero aún así me lo está corrigiendo. Pero si ustedes ven al primer ejercicio, yo cerré mi paréntesis y todo funcionó bien. ¿Por qué? Porque yo ya vengo grabándome de que debo de cerrar ese paréntesis. Espérame un momento, vamos a poner esa relación. Entonces, fíjense acá, miren, me advierte, yo le voy a decir que sí, bueno, cometí el error, no lo cerré y aún así me está efectuando. ¿Qué pasa si yo no cierro este paréntesis y continúo de esa manera? Puede suceder. Voy a dar enter. Cambia la advertencia. Hemos encontrado problemas en esta fórmula. Pueden intentar repararlo haciendo clic
en insertar función de las pestañas de fórmulas o hacer clic en ayuda para obtener más información sobre los problemas más comunes de la fórmula. Si no deseas introducir una fórmula, evita usar el signo igual, el signo menos o proceder el signo con una comilla sencilla, porque Excel piensa que estás tratando de trata de una fórmula. Si escribes igual 1 más 1, la celda muestra 2. Entonces, fíjense, miran todos los argumentos que me tira acá. Entonces, acá me está diciendo que sí, estoy efectuando un error en él. Al darle a aceptar, no me va a hacer absolutamente nada, sino que acá yo tengo que reparar y ver qué es lo que está sucediendo porque Excel no entiende. Pero, si ustedes se dan cuenta, es porque acá hace falta el paréntesis. Entonces acá ustedes pueden observar con los errores que acabo de cometer, qué es para Excel el paréntesis que está dentro de lo que estoy creando y en este caso el paréntesis fuera, el que conlleva la función índice. Dos cosas muy diferentes, dos errores que nos tira, uno donde sí nos va a corregir, porque como el paréntesis mío, mira, yo lo puedo corregir, y otro donde no. Esto es algo que yo estoy trabajando dentro de la función, debo detenerlo porque de lo contrario me va a tirar un error. Y entonces usted cuando tira esos tipos de error no se venga a borrar y vuelva a hacer. Eso no le ayuda a usted a poder entender mejor dónde cometió el error, dónde usted va a aprender a corregir sus errores cuando de repente le dimos enter y nos apareció ese mensaje en la barra de fórmula. Si a mí me tira ese error, no voy a venir a borrar, yo voy a venir a ver qué he hecho mal. Y si yo entiendo y comprendo cuál es la función que estoy utilizando, entonces acá me voy a percatar, porque Excel de vista, que yo no he cerrado acá el paréntesis. Entonces no tengo que volverlo a hacer, solamente doy enter y entonces ahí es donde yo voy a obtener el resultado que quiero. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Sí, quedó claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces ahora ayúdenme por favor a poder trabajar este, bueno, sí, creo que el tiempo nos alcanza, estos dos ejercicios que tengo acá. Yo voy a igualar, yo los ayudo colocando en este caso índice. Y entonces, ¿qué debo de hacer en este momento? Abrir el otro paréntesis. Excelente, voy a abrir acá el otro paréntesis. Muy bien. Voy a hacer en este caso la selección siempre en el orden. No los voy a confundir en tomar otro tipo de orden porque este es el que tienen que entender ustedes, que el orden es de arriba hacia abajo. Coloco acá punto y coma y en este caso hago nuevamente la siguiente selección. Ahora bien, ¿qué debo de hacer en este momento? Coloco punto y coma. No cierra el otro el paréntesis que abrió, segundo. Bien, ¿y ahora? Punto y coma. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso la referencia de la fila? ¿Ah, alguien que nos ayude? ¿Cuál sería la fila que debo de, qué número de fila debo de colocar? Dos. Ah, muy bien. ¿Y el número de columna? Cuatro. Muy bien. ¿El número de área cuál sería? ¿Uno o dos? Muy bien. Dos, Sería tres. dos. Gracias. Entonces acá, miren, voy a cerrar mi paréntesis y entonces voy a dar enter. Ahí tengo en este caso la cantidad. Estamos hablando del año 2. Estamos hablando de la segunda fila y en este caso de la cuarta columna. Ahí pueden observar, siempre creando como mi cruz, que tengo ahí la referencia. Si, por ejemplo, miren, y ahora sí voy para este ejercicio. Si, por ejemplo, yo lo hago según cómo se encuentra dentro del aula virtual, entonces acá cambia. Porque si se ven dentro del ejercicio, ahí dice primera fila. Y en este caso siempre de la cuarta columna. Pero
si yo agarrara exactamente la selección desde lo que es la información, entonces ahí sí puedo tomar en cuenta el ejercicio que se encuentra dentro del aula virtual. Acá yo he hecho un cambio porque yo estoy tomando en cuenta, si no, ¿qué creen que me aparecería ahí si yo hubiera dejado primera fila de la cuarta columna? ¿Qué creen que me hubiera aparecido en esa celda como resultado? Abrir. Así es. Así es. Abrir. Entonces, si nos acostumbramos siempre a seleccionar más para estas funciones y ya lo van a ir viendo ustedes a lo largo de todo lo que vamos a ir trabajando, mi fila siempre con la información va a ser dos, dos. Esto es algo que yo me grabo. Dos, dos. La primera es solamente para mis encabezados. Y de ahí parto en este caso para la fila. Pero igualmente ahí va a ser según como usted lo entienda y cómo usted lo realice. Ya me ha tocado en que yo estoy viendo el resultado y entonces yo estoy pensando que la primera fila que debería de ser el encabezado y tal vez mi compañero solamente tomó los datos. Entonces ahí vamos a darle vuelta a nuestra cabecita a pensar cómo el compañero lo va a realizar. Igualmente está correcto si él lo realiza de esa manera en la selección, en este caso solamente de los valores numéricos, y debemos de adaptarnos también. Si esta es la manera en cómo él trabaja y yo lo que quiero acá es ver esa información, pues debo de entender. Tal vez la información no la voy a buscar en la matriz, no, ¿verdad? Entonces, al tener resultado, veo, ah, bueno, sí, agarró de la información. O igualmente, recordarles, mi barra de fórmula me está indicando y nosotros ya identificamos muy bien las columnas y las filas y desde ahí partimos sobre lo que nosotros tenemos. Muy bien, miren, vamos a hacer acá el último, voy a igualar. Voy a colocar en este caso índice. Voy a abrir acá el paréntesis y voy a seleccionar. Ya me van a ayudar ustedes. Coloco acá punto y coma y hago la siguiente selección. En este caso voy a cerrar mi paréntesis. Les pregunto cuál sería el número de fila. La 10, Bien. ¿Y el número de columna? la 2, Okay. ¿Cuál sería el área? el Dos. 2. Muy bien, gracias. Y entonces acá pueden observar que ahí está mi resultado. Si por ejemplo ustedes colocan un valor, en este caso de referencia de fila, que no corresponde, siempre el resultado lo van a tener, solo que va a estar sin nada. A la hora de colocar la información que su compañero le confundió, que pues, le dijo la 12 y entonces usted no le preguntó ni revisó, al colocarlo, pues ahí va a aparecer en este caso el valor. Entonces, tome en cuenta que igualmente al efectuarlo, me puede aparecer de esa forma. Muy bien, mire, entonces hemos finalizado acá con los dos ejercicios que se encuentran dentro del aula virtual. He tratado de explicárselos de una forma que igualmente ustedes comprendan. Ya tienen dos alternativas, solamente la selección de los datos o también seleccionando desde los encabezados que para mí son muy importantes. Yo creo que desde que venimos desde las versiones 2013 para acá, Excel nos ha enseñado a la hora de una selección que los encabezados son muy importantes. Entonces, vamos a pasar ya al ejercicio. Déjenme cambiar acá este color, no sé por qué aparece eso. Bien, coloquemos esto. Muy bien, miren, vamos a pasar ya a un ejercicio en donde ya en ningún momento hay ninguna explicación de nada. Y esta es la forma en que usualmente nos dirigimos a esta función. Producto 3 de febrero A. Esa sería, permítanme que hay un. Y voy a silenciar acá al compañero porque creo que tenía activado su micrófono. Muy bien. Fíjense acá, miren, acá cambia. Producto 3 de febrero A. Yo coloco la función, les abro los paréntesis y ustedes me ayudan a trabajar. Igual índice, en este caso el paréntesis. Quiero el producto 3 de febrero A.
Les pregunto, primera pregunta, ¿desde dónde voy a seleccionar? ¿Cuál es la primera celda? Tomen en cuenta que tengo una celda en blanco. ¿Desde dónde voy a seleccionar? ¿O qué es lo que voy a seleccionar? Analicen y me dicen. ¿Ya? Desde C2 hasta F7. No. No. Oh, de B2 a F7. No. Tampoco. Yo creería Ah, que desde la perdón. categoría. Ah, muy bien. El compañero anterior me dijo desde B2, ¿verdad? Que no le oí bien. Sí, así Sí, di. B2 Ah, muy muy a bien, perdón. F7. Así es. Fíjense acá, miren, analicen. Les dije, encabezados. Va a ser siempre la fila número uno. No la vamos a utilizar. ¿Se recuerdan que dije, venido mencionando eso? Entonces, si categoría acá se ha colocado en la columna A y no tiene esta celda, no importa. Yo voy a seleccionar esta completa porque lo importante es que Excel reconozca la información que quiero. ¿Y desde dónde comienza la información? Desde la fila número 2. Miren, punto y coma. Selecciono la segunda. Perdón. Selecciono acá la segunda. Cierro mi paréntesis y ahora, producto 3 de febrero A, ¿qué número de fila sería? ¿Qué número de fila sería? Tres, No. cuatro. Así es 4. ¿Qué número de columna sería? Dos. No. Vamos a ver. Sería 3. Miren, febrero. Aquí no tengo nada. 1, 2, febrero 3. Sería 3. Miren. Y entonces ahora, ¿y A? ¿Qué sería? El número de área. Uno. Muy bien. ¿Ya ven qué cambia? Ahora que no tenemos toda la información. Hoy lo vamos a hacer sin valores numéricos y con esto voy a terminar, que ya el tiempo se nos fue. Igual índice, abro paréntesis, ya saben las matrices que voy a seleccionar. Esta sería la segunda. Quiero producto 4 de marzo B. ¿Me indican? ¿Número de fila? 5. No. ¿Número de fila? 5, ok. ¿Número de columna? 5 también. Marzo. 4. Así es, 4. Ajá. ¿Y B qué sería? Gracias, gracias Luis. Área. Ajá. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Qué número? 2. Así es. Ya ven que se complica un poco más cuando solamente tenemos un texto. Y así le van a decir a usted. Producto 3 de febrero A. Búscame el producto 4 o el producto 20. Y entonces ahí son las técnicas que les enseñé anteriormente. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de este día. Pasen todos feliz noche. Feliz fin de semana desde ya para todos. Trabajen por favor el aula virtual. Adiós. Feliz noche. Gracias, feliz Feliz noche. noche. Gracias. Gracias, buenas noches.